Cadena 30, la televisión más abierta. Que lo ponemos, fíjense que, ay, este muchacho, de veras, este jovencito, los problemas no terminan para Justin Bieber. Fíjense que solo unos días de haber sido arrestado en Estados Unidos por manejar un automóvil a exceso de velocidad y bajo los efectos de sustancias prohibidas, hoy se difundieron estas imágenes del cantante presentándose por su propia voluntad ante el Departamento de Policía de la Ciudad de Toronto, en Canadá, en donde permaneció por alrededor de 2 horas para responder por los golpes que Bieber habría propinado al chofer de su limusina en un altercado. Como era de esperarse, tremendo tumulto se armó, tanto a la llegada como a la salida del astro juvenil de la comisaría. Sin embargo, aunque lo dejaron libre, Justin deberá presentarse el próximo 10 de marzo ante un juez para seguir con el caso, esperar el veredicto y, de ser necesario, pues recibir una sentencia. Oye, ¿cuándo es la que se tiene que presentar para lo de Miami? 14 de febrero. ¿Y el día 10 es su sentencia en Toronto? Ajá. ¿No habrá sido plan con Maña? No lo sé, pero... No, podría ser legalmente. Pero, podría... Pero, o sea... me gustaría responderte, pero no, no, no pero trabajo. Usarla, no, usando... no trabajo. No, pero usando la lógica, sí, pero usando un poco la lógica, si él se presenta voluntariamente por un cargo de delito menor en su país y va a cumplir una condena de 3-4 días o una penalidad muy corta, o sea, que se presente y tiene una excusa legal para no presentarse en otra corte. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.